Bueno, pues gracias, mi amigo Moy. Muchísimas gracias, Moy García. Bueno, mis amigos, reciben el saludo del 103.7 de la Super Z, del programa Super Carito. Hace posible que estemos reunidos aquí para disfrutar de este gran cariteo. Un aplauso para quien nos permite tener salud y tener vida. Venga, el aplauso para Dios Padre Todopoderoso y para San Nicolás Tolentino. Espero que se escuche fuerte y bonito. Bueno, mis amigos, vamos a llamar aquí al centro del ruedo a un ganadero michoacano que la verdad tiene una de las mejores ganaderías, no solamente del estado de Michoacán, sino a nivel nacional. Un ganadero que le ha vendido al señor Memo Campo muchísimos toros. Uno de ellos, usted lo ha oído nombrar, el Malacrianza, y así puros de esa talla. Le ha vendido precisamente a ese ganadero que viene de Chiquimitío, Michoacán, y es el propietario de los toros salvadores de Rancho Aguasarca, el amigo Mayo Aguilar. ¡Sí, señor! Venga, el aplauso fuerte, bonito, para Mayo Aguilar de allá de Chiquimitío, Michoacán, los toros salvadores de Rancho Aguasarca. Y bueno, nosotros de es un ganadero, mis amigos, que ha logrado conquistar a la afición caripeñera de la República Mexicana. Una ganadería que nació grande, poco tiempo tiene dentro del ambiente del cariteo, pero ha logrado encumbrarse también como uno de los mejores. Quiero el aplauso para el propietario de los toros bárbaros de Rancho La Misión, el señor Hugo Figueroa de Julieta Guerrero. Aquí viene su representante, el amigo Quillo. Quillo, aquí bienvenido. Y bueno, pues ahora sí nos vamos con la presentación y el sorteo correspondiente. ¿Tenía los papelitos, David? ¿Sí? ¡Gracias!
allá el jinete y ganadero, señoras y señores, y cuando ellos crucen las manos en el centro del anillo hay que recibirlos con su merecido aplauso y ya. De veras que es bonito el espectáculo, limpio y elegante, todo el jinete dando enorme batalla. Señoras y señores, cuando ellos crucen las manos, ¡que se oiga el aplauso! ¡El aplauso fuerte para el jinete y ganadero! ¡Sí, señor! Quiero que le regale un aplauso al representante de Hugo Figueroa, que volvió a meter al toro la revancha más rápida que hemos visto. Ahí se saluda.